¿Es nuestra naturaleza una naturaleza de nerviosismo, de emociones descontroladas y superfluas? ¿O es nuestra verdadera naturaleza la de estar en calma, ser amorosos, felices, llenos de entendimiento? Está claro y evidente cómo nos gustaría sentirnos. También chequearnos nos ayuda a darnos cuenta dónde estamos. Lo que es cierto es que a veces las emociones nos superan. Y quizás ahondar más en nosotros mismos nos ayuda a descubrir unos sueños más relacionados con sentimientos que nacen del alma, con profundos sentimientos verdaderos que cuando vamos al silencio emergen de una conciencia sana. Hoy navegaremos en estas olas más internas, conocer esas emociones y desintoxicarnos de las que no necesitamos para ahondar en lo que verdaderamente es sentir. Así un lunes más, una noche más en Vive tu Sueño Radiópolis con Esperanza Santos, hoy para compartir acerca de este mundo de las emociones y cómo crear una estabilidad más emocional. De hecho, la palabra emoción se deriva del latín emovere. E quiere decir mover. Movere tiene que ver con salir. Entonces, de alguna manera, una emoción es salir de mí mismo. Y a través de la meditación, mi propia experiencia me dice que nuestra verdadera naturaleza es precisamente como hablábamos antes, una naturaleza resiliente, una naturaleza de profundidad, de paz, una naturaleza de estabilidad, contenta. Y cuando nos alejamos de esta conciencia centrada, nos atrapamos en cosas de fuera de nosotros mismos y nos movemos en la emoción. Hay, por supuesto, falsas creencias donde nos podemos justificar nuestro propio enfado. Y un poquito de enfado, pues no viene mal a nadie, a veces hay que tenerlo, no nos hiere. Lo único que nos quita completamente de nuestra felicidad, ¿sí o no? Otra creencia es que las emociones nos mantienen a salvo, que nuestras defensas emocionales son nuestra protección, como tener un poco de miedo, como enfadarnos. Y puede ser una protección irónicamente, porque todo lo que estamos haciendo es hacernos a nosotros mismos en esos momentos más y más vulnerables. Entender también que preocuparse es cuidar, una creencia ya muy, muy, muy obsoleta. Solo la preocupación no nos ayuda, sino que además llena la situación con energía negativa. Uno también solía creer que para hacer que las cosas ocurran, uno tiene que enfadarse. Solo cuando nos quejamos y nos enfadamos, simplemente nos estamos de alguna manera hiriendo y todos los demás se sienten amenazados y están a la defensiva. Todo lo que hemos hecho es añadir a la confusión y a la herida, y finalmente lo que se va creando es una desconfianza. Por eso es importante entender que ciertas emociones se están acabando con nosotros, porque nos quitan nuestra felicidad. Incluso hay un vínculo entre ciertas emociones y enfermedades que está bastante reconocido hoy en día. Investigaciones ahora que están viendo de cómo
cuando nos agarramos a sentimientos negativos, a emociones tristes o memorias así un poco depresivas, realmente eso influye en nuestras células y esto causa el efecto negativo sobre nuestra salud física. ¿Disfrutas de enfadarte? ¿De estar triste? ¿De ser envidioso? ¿De sentirte culpable o sentirte dependiente? Pues la verdad es que no creo que disfrutemos demasiado. A veces actuamos en ciertas emociones que nos atrapan. Sin embargo, lo que logramos de esta manera es solo como a corto plazo, porque pensamos que con ciertas emociones vamos a tener ciertos logros o conseguir cosas que queremos, pero solo a corto plazo. Sí, lo queremos y al mismo tiempo parte de nosotros queremos soltarlo y parte de nosotros pues no quiere soltar. Es como si esas emociones se hubieran convertido en nuestros amigos. ¿Te has encontrado alguna vez a ti mismo defendiéndolas? Culpamos a otros. ¿De qué es la culpa de otros? Esto, si esta persona fuera así, esto me está pasando por este, por el otro, por lo que este me ha dicho, por lo que el otro me ha hecho. Y justificamos nuestras emociones por conveniencia. De que tenemos el derecho a estar enfadados. Y es como si las enterrásemos. Y el precio es que estos ciclos de comportamiento nos van alejando más y más de nuestro verdadero potencial y nos impide experimentar una vida de felicidad. Perdemos nuestro sentido de quiénes somos y nos separamos unos de otros. Lo que pasa alrededor de nosotros ahora nos modela cómo nos sentimos, así que intentamos controlar qué es lo que pasa alrededor de nosotros. Cambiar a otros y las situaciones. Uno funciona así con ciertos controles, pero se olvida de que no cambia uno mismo. Así que queremos tener esa detox, esa desintoxicación. El hábito de no querer soltar es el verdadero problema. Cambiar esto y se hará mucho más fácil cambiar cualquier hábito que uno quiera transformar. A menudo no queremos soltar porque no queremos tomar la responsabilidad de tratar con nuestras emociones. En algún sitio, ahí en el viaje, aunque alguien tenga que tomar la iniciativa de cambiar, elige dar ese salto y romper ese ciclo negativo. Y eso es un paso de valentía. Dicho soltar es el método fácil. La mayoría del tiempo estamos un poquito cogidos, atrapados en un sentido falso del ser. Este ser nos dicta cómo queremos ser vistos ante el mundo, cómo queremos ser tratados, qué pensamos, qué es correcto, qué es erróneo, lo que nos hace felices, infelices. Y el método fácil para soltar estas toxinas es discernir mi ser verdadero del ser falso. Y tomar nuestro sentido del ser que realmente vale de quién verdaderamente somos. Buscar ese verdadero sentido. Para eso necesitamos una práctica que es de fortalecer lo positivo. Tomar tiempo para calmarte, relajarte, observar tus pensamientos, sentimientos positivos,
incluso tus emociones, algunas negativas. Y con proactividad, crea, utilizando tus pensamientos, una profunda experiencia de un estado preferido de la mente, de paz, de calma, de amor. Cuando hacemos eso, el cerebro entonces experimenta un fluir de estos buenos sentimientos. Refresca una y otra vez durante el día y aléjate en esta experiencia. Es como sacar tu mente de la ciudad y meterla en medio del campo para crear la elección de estar calmado, tranquilo y separarte de lo que estoy haciendo y de lo que simplemente soy yo. Y así identificar tus cualidades positivas de nuevo, especialmente cuando negativamente estamos siendo proyectados. Por otro lado, nutrir la verdadera conciencia del ser y el respeto verdadero hacia mí mismo. Y recordarte de qué es lo que valoras lo máximo, máximo de todo. Tal como, por ejemplo, mantener mi autorrespeto es mucho más importante que reaccionar a cualquier cosa que me ocurra a mi alrededor. No puedo controlar la forma en que alguien me responde. Mi parte es solo parte por la que soy responsable. Lleva tiempo reflexionar y hablarte. Es bueno visualizar dónde te gustaría estar. En 1 o 5, en 10 años, más adelante, ¿cómo te verías? ¿Qué estarías haciendo? ¿Cómo serías? Y también, esta es una batalla interna, así que necesitamos crear tiempo para tener conversaciones internas, si no, simplemente estamos luchando con nuestras emociones y no llegamos a ningún sitio. En lugar de eso, estamos siendo derrotados por tus propios, o uno está siendo derrotado por sus propios errores. Así que aceptarlos, aprender de ellos, enfocarse en lo que quieres hacer y ser. Y por supuesto, poner metas para ti mismo. Tener un enfoque semanal. Esto es lo que me gustaría trabajar, especialmente esta semana, por ejemplo. Por otro lado, es importante desintoxicarse tan pronto como sea posible. Si no, lo que hacemos es que llevamos esa emoción con nosotros durante el resto del día o incluso por más tiempo. Y necesitamos reflexionar sobre lo que ocurrió. Aceptar las emociones y resolverla, pero no absorberla. ¿Es la diferencia? Cuando reflexionamos sobre ella, preguntarnos si hubo algo que yo quería de ellas. Si es que emergieron porque quería respeto, porque quería amor, admiración. Este es nuestro falso ser, el ego, que quiere ser alimentado. En lugar de eso, volver a alinear a tu verdadero ser, reconocer que ya te amas, te perdonas a ti mismo por haber olvidado temporalmente esto. Y entonces también les perdonas, y entonces también les perdonas a ellos. Para mí, romper con este patrón, con este esquema, es importante si quiero vivir de una forma diferente. Soy yo quien he de cambiar, cómo ver a los demás y entender que no son así todo el tiempo. Y entonces puedo elegir el mantener una visión de ellos de su mejor forma. Cuando hago esto, encuentro
que empiezo a sentirme mejor acerca de mí misma y me convertiré en una influencia positiva sobre otros. Y entonces ya estoy debilitando ese ciclo negativo, ¿eh?, de ver y absorber lo emocionalmente negativo. Una buena práctica aquí es introducir unas pausas regulares para ti, ¿no?, durante el día, en las que puedas como poner a punto, limpiar y volver a alinear tu verdadero ser, no la emoción. Pero también necesitamos movernos, alejarnos de la resistencia o la justificación a la aceptación y tomar la responsabilidad, porque cuando hay aceptación podemos cambiar. Entonces llegará un momento en que hemos construido nuestra fuerza interior, tanto que no experimentemos que a esa persona o esa situación como un problema ya más. En lugar de eso hay sabiduría, hay entendimiento y hay compasión. Esto es dar un buen paso, ¿verdad? Otras cositas que nos pueden ayudar es dar a cada emoción negativa un personaje. Por ejemplo, esto nos ayuda a separarte de la emoción. Entonces, estás tú y está la emoción. Ejemplo, ¿no? Tomar la dependencia. Podría ser un mono. Es un buen personaje. La ira, un lobo, por ejemplo. El ego, un tigre. Y yo soy el amo de mi mundo interior. Y no ellos, estos personajes de mí. Por otro lado, verte a ti mismo como un escultor. Como si estuvieras terminando toda la negatividad vieja, desidentificándote de ella. No soy yo. Identifícate en su lugar con tus cualidades positivas. Una y otra vez. Piensa en quién eres, cómo eres. Y descubre tu especialidad. Hazla tu naturaleza. Crea tu valor único y especial, porque somos únicos. Cada uno de nosotros somos únicos. Sé como una palmera que en una tormenta se mueve con el viento, pero sus raíces no salen. Sus raíces van profundo. Hacer nuestras raíces tan profundas que fácilmente seamos capaces de atraer nuestras cualidades internas cuando una tormenta venga. Cuando las raíces van a lo profundo, es fácil ser tolerante, aceptar, fluir. Que sea a tu manera, hay docenas de formas para llegar al mismo destino. Así que mantengamos nuestra dignidad y mantengamos la de los demás. Sé como un río. Cuando estamos conectados con nuestro núcleo de paz y amor, nuestros corazones son capaces de abrirse hasta tal punto que naturalmente paremos de juzgar a otros. Cuando juzgamos, ponemos una pared. Cuando soltamos nuestras defensas con amor y confianza de que las cosas adecuadas ocurrirán, permitimos que otros suelten también las suyas. Y así ver más allá. Quiero vivir de una forma diferente y mis emociones han tenido su papel a representar. Solo ahora ellas han tenido su papel, su tiempo. Y hazles saber de una forma agradable que son libres para irse. Como las ropas viejas que ya no te van más. Puedes dejarlas. Está bien, déjalas.
Decía Aristóteles, para mí es más valiente quien vence sus deseos que quien conquista a sus enemigos, porque la mayor victoria es sobre uno mismo. Él creía que las emociones debían expresarse de manera apropiada en el momento oportuno y siempre conquistándolas. Cicerón decía que las emociones eran una reacción protectora que nos apartaban del mal y nos acercaban a la misericordia. Lo que es cierto es que cuando nos sentimos felices, nos sentimos capaces de todo. Pero cuando estamos así como deprimidos, hasta las pequeñas tareas parecen exceder nuestra capacidad. Y cuando las emociones nos dominan, somos bastante sugestionables. Y esto lo saben los directores de las películas, que nos pueden hacer llorar a través de la manipulación imaginativa de cualquier historia. Es como si hubiéramos aprendido a entregar nuestras emociones a los demás. Pero no nos olvidemos que estas emociones surgen de una región no tan positiva de nosotros mismos, de los celos, del orgullo, de la ira. Y como veíamos antes, si pasamos demasiado tiempo luchando con nuestras emociones o tratamos de reprimirlas o impedir que los demás la vean, finalmente podemos perder la batalla. Hemos de filtrar esas emociones negativas y dejar que esos sentimientos positivos pasen libremente la censura y entren en el mundo. Para lograr la paz hemos de tomar conciencia de nuestras emociones y para saber manejarlas a voluntad, aprender a reconocer sus distintos niveles de interferencias. Las emociones suelen ganar la batalla, pero una vez, mientras soltamos, el análisis de la razón hace que estén bajo cierto control. Y todo es energía. Por lo tanto, es imposible que seamos insignificantes, porque la energía jamás se pierde. Y a pesar de esta red de conexiones en el universo de largo alcance, muchos nos retiramos a nuestras cuevas individuales y fijamos límites imaginarios a nuestro propio potencial. Y empezamos a dudar del valor de nuestras opiniones con el tiempo. Como nunca nos oímos expresar opiniones, nuestra falta de autoestima intelectual pues se convierte en una realidad. Y se va creando ese esquema mental de supervivencia. ¿Ves lo que ocurre alrededor? Y debido a toda esa evolución caótica, uno retrocede y crea más miedo, más tensión y se pone a la defensiva. Sin embargo, hay un enfoque más integrador, ya que la mente está conectada con el cuerpo y el cuerpo a todo lo que le rodea. La influencia de la mente y el cuerpo en perfecto equilibrio con el mundo. No en plan individualista y autosuficiente, ¿no? Sino el mundo como nuestro mundo. Y vernos como agentes del cambio, agentes que influyen en a veces una compleja interacción del mundo, cuerpo y alma. Y veremos cómo el miedo empieza a desaparecer y emerge la paz y la armonía. Así que volvemos a coger este significado de qué es la emoción. Una energía que tiene fuerza y nos mueve. Es la naturaleza del alma entrar bajo influencias, afectarse, colorearse por aquello con lo que entra en contacto. Y la emoción es la reacción del alma ante un estímulo o una provocación. Pero cuando somos maduros emocionalmente,
Eso nos lleva a comprender la sutileza de este proceso y posicionarte de manera que uno minimice esas influencias que nos desestabilizan y los constantes cambios del mundo material. Tenemos que practicar y afirmar repetidamente que todas las situaciones, todos los eventos, todas las actividades de las personas y comportamientos son percepciones sensoriales. De esta manera, nuestras percepciones de un evento o comportamiento como agradable o desagradable, bueno, perjudicial, tendrán menos impacto y su capacidad de afectar cómo nos sentimos, la verdad es que disminuirá. La neutralidad cuando afrontamos los diferentes estímulos y provocaciones nos permite mantener estabilidad interna y enfocarnos en la dimensión interior más fácilmente. Por eso, ir dentro. Esa introversión es la orientación ideal para recibir otra influencia. Llamémosle más divina. De una fuente de poder espiritual del Ser Supremo y absorber las virtudes, cualidades que vienen de Él. Disfrutar de esas cualidades y hacer que nutra nuestro espíritu. Porque cuando absorbemos las vibraciones del mundo material de forma indiscriminada, es como si nuestra energía interna disminuye, mientras que las cualidades de Dios nos llenan de fortaleza interior. Nos armonizamos con ese influjo estable y positivo que viene de la fuente más pura de energía espiritual. Y toda esa oscilación inestable, sea positiva o sea negativa, del mundo material, no nos puede hacer entrar en su órbita. No nos sentimos arriba en un momento y abajo en el siguiente. La práctica de la meditación y la concentración en el Ser Supremo gradualmente consolida y facilita el estado. Yo diría que es como un estado de neutralidad interna en relación al mundo externo material. Y nuestra vida entonces se llena de una felicidad estable e ininterrumpida. ¿Queremos esa madurez emocional? Todo lo que sucede o no sucede, venga o no venga, mantengámonos calmados y confiados, porque todo es apropiado. Y de alguna manera, ya sé que esto os va a chirriar un poquito, todo es necesario. Todo lo que se diga, cualquier cosa que se haga, tengamos la fortaleza de permanecer libres de influencias. Permanecer más allá de las opiniones, más allá de la alabanza y la difamación, y tener la fuerza de permanecer atento y cuidadoso con todos. Cuando nos desapegamos, comprendemos el verdadero significado de la independencia. Si no, a menudo solo avanzamos y obtenemos la aprobación de otros, y entonces nunca podemos ser libres de pensar y actuar como elijamos. No debemos alterarnos con nadie, porque las dificultades empiezan en mí y solo pueden terminar en mí. Los demás son simplemente como espejos que muestran lo que hemos rechazado conocer en nosotros mismos. Pero no nos podemos evitar a nosotros mismos para siempre. Más pronto o más tarde, el espejo del tiempo refleja la realidad. Y es necesario que evitemos las reacciones de culpa y acusación y evitemos la tentación del desánimo, de querer aislarnos y justificar nuestra razón. Hemos de evitar tomar soporte de aquellos que sabemos que estarán de acuerdo con nuestra
indignación e insatisfacción. Esto que se llama buscar aliados. ¿Por qué no nos es bueno esto, ¿no? Hace falta que estemos dispuestos, con todo el coraje y la humildad, a aceptar y creer que este es realmente el momento en que he de cambiar. Aprender a cambiar, aceptar y soltar. Solo entonces podemos experimentar el amor, un gran atributo de esta madurez emocional. Y esto se va a reflejar evidentemente en nuestro comportamiento y nuestra cara, que revela lo que hay en nuestro interior. Cuando nuestra conciencia está clara, nuestras interacciones son transparentes y nuestro estilo de vida es limpio. Vivimos sin miedo ni deseos, somos honestos y no mentimos ni manipulamos. De forma natural confiamos en que nuestra conciencia nos alerte si somos tentados o coaccionados a hacer algo que sea contrario a nuestros principios. Y una de las consecuencias de mantener una conciencia limpia y clara es que somos inmediatamente capaces de discernir si alguien está haciendo algo erróneo o va a hacerlo. Nadie nos puede engañar porque siente el impacto y la claridad de nuestra honestidad. Y si nos critican o acusan falsamente, pues permanecemos firmes en nuestro autorrespeto, sin inmutarnos. ¿Suena bien? ¿Y somos capaces de hacerlo? Sabemos defendernos solos. Respondemos de forma apropiada y sabemos que la verdad se demuestra por sí sola. No guardar rencor es virtuoso, sino en su lugar ser generosos y perdonar a aquellos que nos causan aspectos que nos pueden dejar ciertas marcas. Esto es mantener una conciencia limpia y clara. Y sí, es importante ser realistas con nosotros mismos y comprender que de vez en cuando alguna cosa u otra nos afectará y nos alterará. Cualquier práctica espiritual o esfuerzo para el desarrollo personal actúa como un catalizador. Es inmaduro y poco realista pensar que una práctica espiritual hará que todas las dificultades desaparezcan de forma mágica. No, ¿vale? No, no, no. Sino que por el contrario, tendremos que afrontar debilidades que previamente estaban escondidas y tratar con ellas. Nuestra predisposición a tolerar y afrontar lo que sea que venga es la actitud que nos lleva de una cierta inmadurez a esa madurez interior, a esa madurez emocional. A veces puede que sintamos que estamos en una situación difícil y el calor del problema está incrementando y creemos que deberíamos tener un control completo de nosotros mismos. La mayoría de las personas cree que perder el control es haber fracasado. Y no queremos que nadie vea nuestra condición así como caótica. No queremos desprestigiarnos. Pero si no podemos controlar nuestras emociones, eso es un aspecto de falso ego y perfeccionismo. La perfección se caracteriza por el equilibrio emocional, pero el perfeccionismo es otra forma de inmadurez emocional. Tener el poder de tolerar, a pesar de un aumento repentino del dolor emocional, es una forma de desapego donde nuestro corazón y estómago son suficientemente fuertes como para que mantengamos una actitud y comportamientos serenos. Aceptar que todavía no somos perfectos y completos es humildad.
estamos avanzando en esa dirección y no dejamos que estos acontecimientos detengan nuestro progreso. Eso quiere decir que nos volvemos asertivos en nuestra actitud hacia la negatividad. Ser asertivo es una forma de autorrespeto. Nos reafirmamos en que aunque la negatividad esté presente, aunque puede que estemos experimentando dolor y tristeza, vamos a capear el temporal. Y empezamos a usar las situaciones negativas como aceleradoras de nuestro desarrollo espiritual en lugar de como frenos. Y nuestro reenfoque de la situación nos estimula e inspira en vez de provocarnos ansiedad. Después de tales experiencias, nos sentimos más livianos, libres y preparados para afrontar cualquier cosa. Nos hemos vuelto tangiblemente más fuertes y menos dirigidos por el miedo. Y hoy la meditación final será como revisar nuestra temperatura emocional. Nos sentimos alterados y nos irritamos rápidamente. ¿Respondemos de forma imprudente cuando nos provocan? ¿Somos fríos, calculadores y duros? ¿Nuestra reacción se retrasa o es vengativa? ¿Estamos en algún lugar entre esos extremos? Observarnos y estar atentos a lo que nos sucede internamente nos hace más conscientes de cómo nos comportamos. Y esto nos ayuda a progresar y acelera nuestra madurez emocional. Estas reflexiones, para que las meditéis, es un poquito un chequeo, no solo para ver, vaya bien que estoy, porque todo me afecta, sino más bien realmente sentir que vamos a soltarlas y vamos a crear justamente el estado contrario, más estable, más pacífico, más amoroso, más desde lo real de nuestro interior, nuestras raíces más sanas. Pues así terminamos esta noche, queridos amigos. Recordaros que todas las actividades que estamos realizando vía online, pues siguen ahí, de lunes a domingo, tenemos esa oportunidad. Si alguien escucha por primera vez este programa, que sepáis que en el canal YouTube de Brahma Kumaris España puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las actividades. Y toda la información de nuestras actividades está en la web https://aembk.es/. Cada día de 8 a 8 y media, días que de 10 a 11 y todas las tardes de 7 a 8 tenéis la oportunidad. Así que disfrutar de no solo escuchar, sino uno escucha, embebe
pone en práctica y unidos creamos una vibración mucho más elevadora. Gracias, Pedro, por acompañarnos cada lunes en la parte técnica y ayudarnos a que esto se haga extensivo a muchísimas otras personas y a cada uno de vosotros por participar y formar parte de esta maravillosa transformación que hacemos conjuntamente. Muy buenas noches.